El Terratremo Hardcore Fest es una idea que tuvo My Lost Soul, Juanito, batería de Fukushima, y yo, que también soy de Fukushima. Y lo hicimos el año pasado, salió bien y este año queríamos repetir. Y hemos cambiado la ubicación y la hemos hecho aquí en Paterna, gracias a la gente de Espai Obert, que nos ha dado todas las facilidades posibles realmente para que pudiéramos hacerlo aquí. Sí, pues nada, pues yo a Juanito ya lo conocía por otras, pues, otros conciertos que se han hecho aquí. Y bueno, pues... Por la vida. Sí, por la vida. Y nada, pues eso, pues lo que ha contado Luis. Nada, nos hicieron la propuesta y nos pareció genial. También tenemos, pues, la manera de ver todo esto y toda la movida. Pues somos gente que pensamos de la misma manera y nada, no, sin problema. Pues a ver si hacemos el tercero, ¿no? Claro, a ver si repetimos el tercero con ellos, que está muy bien. Nada, es interesante, pues, juntarse gente de diferente lugar y tal y cual, y tener este espacio, ¿no?, para poder usarlo y eso, ya sabiendo que estamos cada vez más sin sitio, sin espacio, sin donde poder decir lo que pensamos y tal y cual. Y ha sido una experiencia muy positiva y lo que dice Sergio, queremos repetirla. Claro, para Juan y para mí, para Milo Soul ha sido muy importante el hecho de que Espai Obert decidiera embarcarse en esta aventura y echarnos un cable, porque ha sido todo más fácil en realidad. Gente de Patria.
paterna, que, pues bueno, entre otros tantos que están aquí en Granja Julia, en Zen Julia. Y bueno, nosotros es para llover lo que solemos hacer, pues eso, pues abrir espacios para culturales de manera genérica. Hacer conciertos, hacer pues cualquier cosa relacionada con y mirar desde un punto de vista como nos gusta a nosotros, ¿no? O sea, sin que nadie nos tenga que manejar ni decirnos lo que tenemos que decir. Pues hacer nuestras movidas, conciertos, pases, cultura en general. Y esta mañana uno más que se tira por el deslunao, porque resulta que el banco la abandona, pero los banqueros no saben que cuando llega el hambre siempre hay alguien que piensa en llevarse a otro alguien por delante. Pobrecitos banqueros que necesitan tu dinero, que caiga del cielo un aguacero que cura todo el suelo con tu sangre y anhelos, porque eres el más rico y el más rico del puto cementerio. Pobrecitos políticos que no sabían nada, y cuando llegó la lluvia todos llevaban paraguas. La suerte del doctor Tires, bendita ignorancia, aún con venda y todo, se llevaron tajada. Y esta mañana, mientras paseaba, yo vi a personas y yo me mojaba, pero la tele asegura que todo es una broma, que es que ahora las personas estamos hechas de goma. Pobrecitos maderos, si ellos nunca pegan, que es la gente que corre tanto que sola se tropieza y se rompen los brazos y los pies y se abren las conciencias y se dan de morros adrede contra las putas aceras. Pobrecitos jueces, si ellos nunca pueden decir lo contrario de sus propias leyes. Pobrecitos reyes, sin culpa ninguna, pues que es que desde palacio jamás se escuchó la lluvia. Y esta mañana, mientras paseaba, llovían personas y yo me mojaba, pero la tele asegura, sí, 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 que todo es una moda. Es que ahora las personas, mira, oye, estamos hechas de goma. Ecología, educación medioambiental,
autoempleo, bueno, y un poco es todo esto, ¿no? Y nada, y tenemos la suerte de estar aquí con una gente que está detrás, que está más de 27 años peleando y luchando para tener aquí una ventana para poder disfrutar y poder nosotros expresarnos como realmente queremos.